Amor con amor se paga. Quizás pudiera ser en próximos años el eslogan de la tradicional campaña por el Día de las Madres. Se trata de la venta de postales por el segundo domingo de mayo. Recibimos 205.200 postales con una vista diferente a las tradicionales. Es decir, son postales troqueladas con un diseño mucho más novedoso. Las tenemos distribuidas en todas las unidades de correo, en los kioscos que tenemos también. Y tenemos también de las tradicionales 207.300. Estas tradicionales son con un valor de 1,75. Y las troqueladas, las novedosas, como te expliqué, son de 5 pesos. Que la población pueda acceder a comprar las tarjetas exige aplicar alternativas, máxime en una provincia con una geografía rural y de montaña. Nosotros tenemos a los agentes postales que nos nutrimos de ellos porque bueno, ellos son los que llevan todos los servicios hacia la zona rural. Y los carteros, todos los carteros también traen postales. Y el personal de correo que siempre, todos los años, hacemos y apoyamos todo que es la venta de la campaña. Vamos a los centros, a las escuelas, nos ponemos en algunos puntos de mayor afluencia de público. Para asegurar que las postales lleguen antes del domingo, Correos informa que la imposición es hasta el jueves. No obstante, es parte de su encargo social llevarlas a su destino, aún si usted las deposita después del jueves. Porque manifestarles a las madres que es la mejor figura es una oportunidad que se reafirma cada segundo domingo de mayo. Teresa Armesto, en directo.